Estamos con las concejales de Juntos por el Cambio, María Marta y Mónica, que bueno, en este caso tienen una linda invitación para hacer a todos los ciudadanos de nuestra ciudad y bueno, de los que se quieran conectar. No sé quién me va a contar primero de qué se trata. Yo voy a arrancar. Permiso, me saco el barbijo para poder hablar mejor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el espacio. Realmente es un agrado siempre verte y verlos. Bueno, hoy los queríamos invitar a una charla que estamos organizando para el día 6 de junio, en el marco o en el contexto de las movilizaciones que se han organizado ya desde el 2015 por el Ni Una Menos. Bueno, sin breve referencia histórica, somos uno de los movimientos feministas más pujantes de Latinoamérica y bueno, han marcado agenda no solo a nivel nacional, sino también internacional este tipo de movimiento social. Bueno, en este contexto, el lema es Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, y bueno, Mónica va a pasar a presentarles la charla que hoy queremos invitarlos. Bueno, yo también me voy a sacar, desprender de esto. Bueno, como dijo María Marta, en este contexto nos pareció muy indicado presentar el libro del autor Roberto López Rubio, para que tengan conocimiento de quién es Roberto, para que sepan más o menos de quién estamos hablando. Es una persona, primero es abogado, después trabajó en el Centro de Atención a la Víctima en Junín por más de 20 años. Es profesor, es docente, secundario, terciario y de la Tecnicatura de la Policía. Hoy en día es profesor de yoga y tiene una vasta experiencia y muchísimos conocimientos en lo que se refiere al marco, al sistema, al marco legal y al trato uno a uno con las víctimas. Entonces no tuvo mejor idea, espectacular idea, de escribir este libro para brindar a las víctimas una herramienta importantísima. El libro es rico por donde se lo mire, porque no solo le brinda información respecto del ámbito legal, de todas las leyes que amparan a las víctimas, sino que hace énfasis en la herramienta fundamental que es lo que le llamaríamos hoy el empoderamiento, el crecer en autoestima, en, por supuesto, pedir ayuda. Bueno, el libro es vasto y queremos ofrecerlo a la ciudadanía en una charla abierta, donde no solamente va a ser presentación, sino que se va a poder hacer preguntas al disertante, al autor, y bueno, la convocatoria es general, es a toda la ciudadanía, a las instituciones. Nos parece importante que todos nos informemos, hombres y mujeres, porque no solo es para el que sufre la violencia, sino para el que está al lado y puede ayudar. Entonces, estamos contentísimos realmente convocarlo, encontrarlo y ver que es un ser humano, cálido, empático y obviamente que está brindando sus conocimientos como herramienta. Bueno, nos pareció fantástico y lo ofrecemos. Bueno, ¿a través de qué lo van a realizar? ¿En qué horario? ¿Qué día? Bueno, como todos sabemos, por la situación de confinamiento nos ha quedado la opción de hacerlo mediante videollamada o videoconferencia, así que vamos a estar utilizando la plataforma Zoom. Pueden entrar a cualquiera de nuestros sitios en las redes, ya sea en Instagram, Facebook, Juntos por el Cambio, Salto, y allí van a encontrar un flyer. Se tienen que inscribir en ese link y 2 horas antes de la videoconferencia les va a estar llegando un mail a su casilla con el link para entrar a la conferencia el día sábado a las 14 horas. Quiero aprovechar la situación y el espacio que nos están brindando para llamar a la reflexión respecto de 2 temas. Uno en concreto sería que, bueno, en el marco de la ley 26.485, hay varios tipos de violencia y modalidades en las que se expresa, ¿sí? Normalmente uno cuando piensa en violencia piensa en una mujer con el ojo morado o piensa en la violencia física, mientras que en realidad la violencia puede ser psicológica, simbólica, sexual, física, patrimonial. Hay un montón de aspectos dentro de lo que es violencia. En este respecto, me quiero referir específicamente a la violencia institucional, violencia política, que vivió una concejal de Morón, Natalín Fabravelli, de nuestro espacio, donde el presidente del Consejo Deliberante, del espacio político contrario de todos, no la dejó sesionar de modo virtual, siendo que estamos en el siglo XXI y realmente en diputados se ha demostrado que se puede sesionar, etcétera. La condición de Natalín, ¿por qué la ponemos en violencia
institucional y política y en términos de violencia de género es porque ella está embarazada. Además de ser mujer, tiene la condición de estar embarazada, que debería ser natural, ¿no? Digo, ya que los que se contemplen los trabajos, licencia por embarazo o situaciones específicas donde los procedimientos sean más amigables y amables para con las mujeres que llevamos el embarazo y tenemos una profesión.